Vamos a hablar de Funes y concretamente de un detenido dentro de lo que es este marco de los operativos veranos. Se trataba de una persona que tenía eh, pedido de captura y que fue, eh, en este caso, encontrado en un colectivo. Esto ocurrió el domingo, cerca de la hora 18, eh, mientras se llevaban adelante los operativos de control en un colectivo que transitaba por Ruta 9. Eh, allí dieron con la detención de un hombre de 29 años con pedido de captura. Activo el control se efectuó en la parada ubicada en calle José Hernández, resultando en la identificación y aprehensión del individuo cuyo domicilio se encontraba en la ciudad de Rosario. Tenía pedido de captura por delitos contra la propiedad cometidos en Rosario en el año 2023. La implementación de estos controles forma parte de el operativo verano 2023-2024. Orientado a supervisar a la mayor cantidad de personas que ingresan y egresan de Funes, estos controles incluyen inspecciones aleatorias en colectivos, sumándose a las medidas ya existentes en vehículos particulares y motocicletas en diferentes zonas de la ciudad de Funes. La decisión de incorporar controles en colectivos interurbanos surgió a raíz de un inconveniente de inseguridad ocurrido días atrás, donde un vecino denunció el robo de una bomba de agua y gracias a las indicaciones proporcionadas por la víctima durante la denuncia, las cámaras de monitoreo de la ciudad de Funes identificaron al sospechoso abordando un colectivo para abandonar la ciudad. Mario Franco, el secretario de Control Urbano de la ciudad de Funes, destacó la integridad y eficiencia del sistema de prevención del delito donde se articulan distintas fuerzas de seguridad de la ciudad. Afirmó que están constantemente desarrollando nuevas estrategias para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la ciudad y así evitar el ingreso de personas potencialmente peligrosas utilizando todos los recursos disponibles para tal fin. Esto ocurrió en la ciudad de Funes y estos operativos que se suman ahora a los colectivos que transitan por ruta luego de un robo de una bomba en una casa y que gracias a las cámaras se dio de que la persona había abordado el colectivo y de allí pudo ser detenida. Gracias a eso, eh, en este caso, o a partir de ese episodio, es que se tomó la decisión de llevar adelante los controles en los colectivos que transitan por la ciudad de Funes.